bienestar social, que es una de las partes, unas patas más complicadas. Pero bueno, ellos se van a encargar de los centros evacuados, de la asistencia, donaciones. Va a estar a cargo un grupo de voluntariado que sigue trabajando. Se formó en la última inundación y ellos siguen trabajando. Incluso hoy están juntando donaciones para llevar al litoral, a lugares que necesitan. Así que bueno, ellos continúan siempre, nunca han dejado, y está bueno, y están siempre a disposición de nosotros. Y nosotros brindarle capacitación y todo para que el momento que ellos vengan a colaborar con nosotros sepan qué tienen que hacer, los cuidados, los riesgos, que es muy importante. Bueno, después la parte de cultura, alimentación, deporte, son las partes que ellos se van a encargar de la asistencia a los centros evacuados o de atención a los chicos, más que nada, pensar en darle alguna distracción para que no piensen en lo que están viviendo. De la parte de infraestructura, sí. Bueno, ellos trabajan juntamente con planeamiento urbano, servicios sanitarios y la planta de residuos sólidos urbanos, siempre pensando en brindar todos los servicios, a pesar del desastre y la emergencia, brindar en todos los servicios. Y bueno, y una vez que pase la emergencia, hacer un relevamiento de las viviendas o la zona que haya sido afectada para ver si se puede volver a ingresar nuevamente. Hacienda, bueno, obviamente la parte económica, tiene que estar presente dentro de lo que es la Junta Municipal, donde ellos destinan y verán los gastos que hay que hacer y las necesidades que tengamos, verán ellos cómo de dónde la podremos retirar, cómo se irá haciendo, protocolo y comunicación. Prensa, esto para nosotros es muy importante. Yo, la verdad que en la última inundación grande tuvimos, no le di tanta importancia. No es que uno no le ha dado tanta importancia, a veces a nosotros, esto para nosotros es importantísimo, poder tener a alguien que esté presente en las reuniones y tome apuntes y ellos hagan después un informe oficial, digamos, y ellos ya se encarguen de informar al resto, a todos los medios, incluso ustedes, informarle de cómo estamos trabajando, qué es lo que estamos haciendo. A nosotros nos alivia mucho más tal cual. Y después la parte de información, que a veces nosotros vemos, hablamos de registro de lluvia caída y yo, por ejemplo, me pasa información. Nosotros trabajamos mucho con Telagorri, hay que nombrarlo porque la verdad que nosotros, él nos pasa siempre, él toma la medición de la lluvia y demás, y nos pasa información de los cuales nosotros nos guiamos por la información que nos tira él. Y a veces en Salto no llueve siempre lo mismo, entonces eso hay que tener en cuenta, porque a nosotros nos ha pasado que en Salto medimos en tres lugares, y en tres lugares distintos llueve, hay 20 milímetros de diferencia. Entonces nosotros a veces, yo digo, llovió 20 milímetros y le hacen ustedes van y le hacen una nota a seguridad, y seguridad dice, no, llovió 40 minutos, entonces nos estamos contradiciendo entre nosotros. La idea es que hagamos una reunión previa ante información, o tenemos un grupo de WhatsApp, la Junta Municipal, entonces de los cuales yo tiro información, ya todos están sabiendo, y de los cuales si el momento que hable quien tenga que hablar, demos una sola información, claro, y no que nos estemos contradiciendo por ahí a veces, querer ayudar o algo, pero estamos dando información distinta. Entonces tenemos que ser un poquito más serios, y bueno, obviamente prensa se va a encargar de toda esa parte. Bueno, la parte de producción y empleo trabaja con los delegados municipales para tener un registro de no solo pensar en la emergencia que hay en la ciudad de Salto, sino en las delegaciones, claro. Ellos han sido afectados por vientos, que eso a ellos los complica mucho, de los cuales, bueno, el director de producción, él está encargado de hacer un mini coordinador de defensa civil de las delegaciones, de los cuales él está en comunicación conmigo y ver las necesidades que tengan ellos y nosotros poder colaborar con las delegaciones, ir a asistirlo o todo lo contrario. Si a nosotros nos están faltando camiones, herramientas o personal, que ellos colaboren con nosotros. Bueno, la parte de asuntos legales siempre tiene que estar presente por una cuestión, más que nada, legal, entre comillas, y bueno, el presidente del Consejo Deliberante para que le informe, obviamente, a todos los concejales cómo venimos trabajando, y obviamente en base a todo esto nosotros vamos a necesitar, primero, que nos aprueben la Junta Municipal de Defensa Civil. Esto hay que presentarlo al Consejo Deliberante para que se apruebe la gente, la Junta, y obviamente después sumarle el plan para que obviamente podamos trabajar todo mediante un protocolo. Medianamente resumido, traté de hacerlo rápido por los tiempos, yo entiendo, pero bueno, es más o menos la idea. Sí, es más o menos.